hacen acá, decime? Porque somos profesionales de la salud. Y estamos reclamando por nuestros derechos y porque dejen de maltratarnos y de castigarnos. Gracias. Decime tu razón de estar acá. En apoyo a todos los médicos que todos los días salimos a cuidar a todo el mundo para que no se nos trate injustamente y se nos cuide y se nos respete. Gracias. De nada. ¿Por qué estás acá, viejo? ¿Por qué estás acá? Estamos manifestando a favor de un médico que dicen que fue uno de los que contagió COVID a los pacientes del geriátrico de Saldán. Y pensamos que es inocente, no hay forma de demostrar eso. Y no se puede hacer esto en plena pandemia, es imposible. Gracias. Estamos manifestando. Gracias. Estoy acá porque considero que es una injusticia lo que ha sucedido con los médicos de geriátrico de Saldán y es lo que consideramos todos. En plena pandemia. En plena pandemia, cuando todos tratamos de colaborar y estamos velando por el bien de los pacientes. Gracias, que estás acá. Porque creo que es justo el reclamo por los colegas imputados y por lo que estamos pasando. Muchos autos, ¿no? ¿Cuántos destinos? Muchos. No sé, pero nos sorprendió una convocatoria importante, realmente importante. Uh-huh. Y se replicó en toda la ciudad de Córdoba, es multitudinario y de hecho la marcha se perdió, volvió a retomar y hoy nos juntamos todos acá, está mucha gente. Ahora en plena pandemia que ocurre esto es de loco, ¿no? En plena pandemia los médicos nunca salimos y hoy sí. Bueno, creo que es una muestra de lo que está pasando, que es la gota que rebalsó el vaso.